la idea es que a través de la danza, sí, además de lo que es ejercicio, también se pueda desarrollar lo que es la elasticidad y desde las emociones también poder llegar a ver cómo ellos se liberan. Bueno, se puede observar que mientras que ellos danzan, sociabilizan también. Bueno, después de la pandemia esto fue muy necesario, así que bueno, ahí empezamos a empezar a distribuir, digamos, en los diferentes distritos este proyecto, sí, que es Danza la Vida. Así que bueno, muy emocionante también es poder trabajar con ellos porque es gente con mucha experiencia y bueno, esta oportunidad que se ha dado de llevar a cabo este proyecto es muy, muy gratificante. Bueno, acá en la asociación es lo más numeroso, sí, porque es como el punto central de la ciudad. Y en los distritos se está empezando a correr la bola, así que bueno, cada clase se va sumando mayor gente. Y bueno, eso es lo bueno, que el adulto mayor tenga un lugar donde encontrarse, donde hacer ejercicio, donde desarrollar diferentes capacidades, sí, que por ahí con la edad también se empiezan a quedar dormidas. La idea es hacer movimiento en todo el cuerpo, sí, que ellos puedan movilizarse desde el interior también. Pues siempre les digo, empezamos de adentro hacia afuera para poder exteriorizar y comunicarnos a través de la danza. Lunes y jueves y viernes estamos acá en la Asociación de Jubilados y Pensionados de calle Mitre 161. Después lo que es lunes y viernes de 14:30 a 15:30 en el Centro de Jubilados de Pueblo Diamante. Los días martes de 10 a 11 estamos en el Centro de Jubilados de la Isla de Pueblo Diamante. Y los días jueves de 18 a 19 en el Cerrito. Sí, desde el área de la Municipalidad de Cultura también se brindan talleres de tejido, de dibujo. Así que bueno, hay muchas actividades para desarrollar. También está lo que es danza folclóricas. Así que bueno, quedan invitados, hay muchas opciones. La idea es no quedarse en casa, ¿sí? Poder seguir conociendo gente y desarrollando sus conocimientos que traen mucha experiencia. Así que bueno, el adulto mayor tiene que estar con muchas actividades, ¿sí? No tiene que quedarse en la casa.